Hola Johnny, hola chicos. ¿Cómo anda? Un beso a Cristina, un beso grande a Cristina. Le damos un gran beso a Cristina. Hoy estoy cuidando su silla, Cristina, sin Muy vueltas. Bien. Al fin. Parece extraordinario. Espero que no ¿Qué son estas trompetitas? Ah, trompetas. Ah, encima. Ay, me gusta esto. Me boicotea. Me gusta, a ver. No, lo bueno. Che, ¿están, la cante? ¿Están clasificando? ¿Ya están entre los primeros cuatro? Todavía no. Ah, ¿no? Ah. No, están entre los primeros cuatro, pero le falta mañana el partido. Habla ¿no? de posición. Bueno, de Boca. Igual. Con el gran fútbol que está desplegando River. Están quinto, boludo. No, pará. Yo no Te preocupa, visto, ¿no? No los quiero ayudar. No uno, primero Argentino Junior, segundo Barracas, tercero. Ah, no, esa es una. Esta es la otra. ¿Cuál es el coso de Boca? Zona B. Ah, acá lo encontré. Primero Godoy Zona Cruz. Zona B, no sé si la conoces esa letra. La de Bernabéu. Uno Godoy Cruz, dos Estudiantes, tres Lanús, cuatro Defensa y Justicia, cinco Boca, che. Oíme. Qué cagada, Quiero decir una cosa, directamente a los ojos, a todos ustedes. Yo no te miro. Quiero jugar con ustedes. Bueno, juguemos. Quiero jugar al fútbol, Boca arriba. Ah, me está en punto eso. Caramelo. ¿Qué tiene que pasar, Dani? Y para que pase tenemos que entrar. Tiene que entrar. Dime. Esperá, tiene que, mirá, hoy empatan Argentinos y Barraca Central, entonces llega los dos a 26, se clasifican. River le gana a Instituto, llega a 27, ahí ya primero. Es primero, primer lugar. Ahí está. Después no importa lo que pase con Talleres Independiente. Y Boca, para jugar con River, a ver, le tendría que ganar hacer un gol a alguien. A Godoy Cruz, llega a 25 puntos, tendría que ganar Defensa y Justicia y ganar Lanús. Eso entonces ahí sí, nosotros quilombo, tenemos ¿no? que ganar. Ahí sí a jugaría. Cruz. Con... Ahí, bueno, sí, ¿y Godoy Cruz pone los titulares o pone los suplentes? No, va con los titulares. Muy dijo bien. Oldra porque. Bien, Oldra, muy ya bien. Lo ¿sabés dijo qué? Se quiere sacar Alberto encima Boca. J. Armando, todos contra Boca y Boca contra todos. Por Esto favor, es así. Por favor. No tenemos la suerte que tienen otros equipos. ¿Cómo son víctimas todo el tiempo? Que, es que ustedes son como los peronistas, los bosteros. ¿Por qué? Y porque sos peronista o antiperonista. Es una realidad. Es una realidad. La gente quiere o no quiere a Boca. Es así de fácil. Bueno. En esa tiene razón. Está muy bien. ¿Vos todavía? Me gusta que te relajes porque fue un fin de semana intenso. No, terrible, el mundo terrible. Agarró terrible. La velocidad de la Argentina. Ah, estuvimos hablando de lo de Israel, lo de Irán. Muy, muy heavy lo que está pasando. Muy heavy. La gran discusión es hasta dónde el gobierno tiene que ir, hasta dónde sí, hasta dónde no. Alinearse, si eso no es un riesgo para Argentina. ¿Cómo nos afecta económicamente el petróleo, la inflación mundial, los pedidos de crédito? Esto es un tema. Sí. Complicado. ¿Opinión? Opinión. Me parece que tenemos que las cosas van más rápido de lo que nosotros las planificamos. Uh-huh. Algo que nos suele pasar a los argentinos, sea el gobierno que fuere. Sí. En este caso es muy anunciado lo que venía ocurriendo y nosotros tenemos una posición que yo comparto, porque uh-huh. acá no es Israel o no es Boca y River, no, siguiendo no, con no. el juego que tenía. Esto es la legalidad, la democracia y la paz contra el terrorismo. Democracia entonces, versus terrorismo, mundo libre versus terrorismo. Absolutamente. Sí. Y bueno, lo digo y lo repito, no importa dónde hayas nacido, cuál sea tu religión, nah. ni nada, porque si no, caemos en otro problema Están que hemos juego, tenido. Que los es, valores esto no es un de Occidente, tema del pueblo judío. No, porque además, no es un tema. ¿Sabés por qué no? O sea, sí es un tema del pueblo judío, pero no solamente. Exacto. ¿Sabés exacto. por qué? Porque hasta países árabes respaldaron a Israel. Mirá Jordania. O Arabia Saudita. Claro. Bueno, Arabia Saudita, recordemos que es la otra gran, es la patria chica del profeta Mahoma, uh-huh. es la donde están los lugares sagrados del Islam, claro. y que tiene una confrontación con los chiíes de Irán muy fuerte. Sunitas versus chiitas. Versus chiitas. Y estaba a punto de alcanzar un acuerdo histórico de paz o de convivencia, etcétera, con Israel cuando fueron los hechos luctuosos del 7 de octubre. Claro. Entonces, y ahora no dejó que pase un misil, ni Jordania ni Arabia Saudita. Nada. Y Egipto también lo hubiera hecho. Eso que demuestra que el problema no es el Islam, el problema es el yihadismo. Absolutamente. El Islam extremo, el Islam fanático que quiere matar judíos, cristianos, todo lo que sea diferente a ellos. Bueno, pasó en el Líbano hace 5 días que mataron a un líder cristiano. Claro. Y el Líbano también era otro país. El Líbano, antes de la llegada de Hezbollah, financiado por Irán, también era otro país. Claro. Era un país, le decían la Francia de Medio Oriente. Sí, bueno, por eso cuesta mucho ser neutral. A mí no me gusta ser neutral en nada en la vida, menos en esto. Ahora, entiendo los que dicen que tienen miedo de que lo invoquen a la Argentina. Bueno, esa ¿no? es la segunda parte. Nuevamente. Sí. Nuevamente, porque ya nos invocaron 2 veces. Exactamente, tenemos que tener una preparación que yo creo que la Argentina no tiene. Podemos remedarla y podemos ir en busca. O sea, a nivel de inteligencia no y todo tiene. Eso. No, seguro. No la tiene. No la tiene.
y en este momento tampoco la tiene. No podemos evitar que se escape los presos a la cárcel. No, bueno, sí, por eso. Y lo más grave, lo más y grave. Esto que... lo decimos justamente para ayudar, ¿no? Para, obvio, obvio. Digamos, pero hay otros que lo dicen para extorsionar. Vos lo decís para ayudar porque te conozco. No, porque yo trabajo ese tema hace años. Pero vos lo decís con buena leche. Pero hay otros periodistas en otros lugares que lo que hacen es decir, seamos neutrales, porque si no nos van a poner una bomba, extorsionando al gobierno, diciendo, parate acá porque si no cagaste. Y eso me parece mala leche. No, de ninguna manera. Y yo acompaño. Leche. Bueno, hemos tenido un fallo realmente muy importante de la justicia. La casación federal, de la semana pasada. La semana pasada. Claro. Muy importante desde el punto de vista jurídico. Hoy hablaron las armas este fin de semana, pero esto va a seguir y se va a desarrollar en distintos ámbitos. Y la justicia argentina dijo por primera vez, desembozadamente, lo que todos sabíamos y lo que ya estaba suelto en otras piezas, que es que ya Hezbollah, Hamas, la yihad islámica, etcétera, no son más que testaferros, prestanombres, de Irán. Nicknames de Irán. Es Irán proxis, dijo Netanyahu. Pero una pregunta, ¿es ser neutral ir con banderas de Palestina después de que tienen retenido a 130 personas, seres humanos, de muchos de los cuales son argentinos? Estás hablando de la izquierda argentina, que fueron con la banderita, la señora diputada que fue toda vestida. Mirá, en el acto de cierre de masa también hubo una bandera palestina. Digo, pero chicos, esa es la ir a visitar a Putin y decirle que son la puerta de entrada a Sudamérica una semana antes de la invasión ucraniana. Hay una falsa neutralidad. ¿Y por qué hay que resaltar esto como hacen ustedes y repetirlo? Porque en Argentina nosotros hacemos llover de abajo hacia arriba. En Argentina inventamos al judío antisemita, con la señora Bregman. Algo que dice no puede ser. Hay más. Por poner un ejemplo, digamos, notorio. Hay periodistas judíos antisemitas. Somos habilidosos para dar vuelta a la realidad. Tengo ya varios nombres en mi cabeza mientras vos estás escuchando. ¿Qué? Judíos antisemitas. Entonces, bueno, uno tiene que explicar lo que parece evidente a la lectura de un tercero. Y bueno, me parece que es una conversación que hay que dar y que hay que escuchar también, hay que escuchar, que hay que enseñar. Nadie es el dueño de la verdad y hay que hablar sin soberbia acá, ¿no? Porque... sin soberbia, con mucha humildad. Con mucho cuidado, porque son temas delicados, por supuesto. Sí, sí. Yo te digo, la semana pasada, por ejemplo, uno se olvida, pero acá hay más de 100 muertos entre los dos atentados que tuvimos, cuyas familias todavía están pidiendo justicia. Sí, sí, claro. No sabés cómo me escribían a mí diciendo, va a salir una, es verdad que van a poner el juicio en ausencia. Viste, todo lo que damos como nosotros. Hay argentinos secuestrados por Hamas en este ahora, instante. ahora. Bebé. Bueno. Claro, hay un bebé secuestrado. Sí, claro. La convivencia con estas cosas no debe hacernos olvidar la importancia que tienen frente a otros temas que, por supuesto, invaden nuestra agenda. Bueno, querido, igual te veo preocupado. Van a clasificar, tranquilo. Gracias, tranquilo, menos mal. Sé que vas a hacer lo imposible. Y no va a pasar nada. Yo sé que estás. Igual tu objetivo es la Sudamericana, ¿no? En estos momentos. El objetivo es la Sudamericana. Y bueno, eso es importante. Yo hincho por Godoy Cruz, obviamente, porque Racing tiene que ganarle a Belgrano y clasificar. Estamos muy complicados. Tenemos 21 puntos, tenemos chances. Vos quedate tranquilo contra ya jugaron contra Trinidense, ¿no? Contra Trinidense jugamos. ¿Y ganaron? Sí. Ah, menos mal. Sí, ganamos. ¿Y ahora qué le toca a Boca? Ahora jugamos mañana. No, mañana con Godoy Cruz. No, digo, en la Sudamericana. Ah. Grupo Boca Sudamericana. Ni ustedes saben porque... No, pero es que ahora se cortó, viste, que van estirando los torneos continentales. Tenés... Fortaleza le toca en Brasil. Fortaleza. Mucho más difícil que tenés ustedes. Tenés un equipazo que es Nacional de Potosí, cuidado ahí. No, pero Fortaleza equipo bravo. Hoy tiene que ir a jugar a Brasil. Mil veces más bravo que el Nacional que agarraron ustedes. Hay un equipazo esportivo ameliano, tenés mucho cuidado ahí, Y después hay uno que se llama Unión La Calera. Uf. Ever ready. Pará, no, hay uno, Universidad César Vallejo. ¿Saben lo que es peor de todo eso? Terrible. Vos lo viviste. ¿No? Pará. Deportivo Garcilaso, terrible. Real Garcilaso le ganó. Lanús le ganó a Garcilaso. Recuerden ustedes, está jugando la Sudamericana. Esa copa funciona como la Copa Argentina acá. Todos esos equipos que estamos aprendiendo dónde quedan, cómo se escriben. El Rayo Zuliano, juegan el partido de su vida contra... Son Rocky contra Polo. Y claro, contra Boca, contra River. Escuchá, mirá si te toca Coquimbo Unido. Tenés unos rivales. Vos venís de este lado, ¿qué? ¿Vos te prendés con este gallina? No, yo le estoy contando con quién juega. Lo que pasa es que él habla de la opulencia millonaria. Duros rivales. Sí, opulencia tiene de fútbol no hay, igual. Ojo que igual, a ver, si gana la Sudamericana y el otro equipo, River, no gana la Libertadores... Cuyabá, che, tenés que golpearte el pecho. También no permitas que te hagan bullying. También puede ser que se caiga de la Libertadores y venga la Sudamericana. Nah, lo veo difícil, River. 6 de 6, papi. Lo veo muy complicado. River clasifica caminando. Chau, hasta mañana. Chau, chicos.